Una mente muy inteligente, pero con una personalidad muy fría. Así es el personaje de Merlina de Los Locos Adams. Utilizando el lápiz negro, delineando sus ojos y con un maquillaje muy llamativo, es como Blanca se prepara para darle vida a este personaje terrorífico. Me gusta el personaje, me siento cómoda con el personaje, siento que me identifico con el personaje. Al hacer eso yo me sentí como liberal, me gustó. La gente empezó a decir que me parecía mucho, que actuaba muy bien por la forma de lo serio que era. Es una joven de 15 años que está practicando sus dotes de actriz, porque vaya que le sale muy bien la personificación. Siento bonito porque es como que si toman importancia de lo que yo hago. Y al ver a las niñas brincando de que dicen la Merlina, es una sensación bien bonita. Con nostalgia, esta joven de Lourdes Colón recuerda cómo inició esta aventura hace un año. Ocupaba un guante con harina que nosotros lo hacíamos y pues pasó un tiempo y una fan me lo regaló, me dijo que la mamita me dijo que la niña me quería regalar a dedos y ella me lo regaló y ahora tengo dedos. Como todos sabemos, a Merlina le gusta divertirse, pero siempre a su manera. Hicimos un reto de seriedad y los segundos pasaban a la velocidad de la luz. Definitivamente Merlina es muy seria. Su madre se ha convertido en la admiradora número uno y se siente orgullosa del talento nato que descubrieron sus hijas. Nuevo, la verdad. Andar de arriba para abajo a nivel nacional prácticamente con ellos tres. A veces nos acompaña mi hijo mayor, que también es artista. Su hermana utiliza una botarga de unicornio, con la cual saca los pasos prohibidos y no pierde el tiempo de mover el esqueleto. Que se ocupan para hacer bailes o se están de estatua. Felicidad en los niños, o sea, una sonrisa, sacarles una risa, o sea, se siente bien, se siente uno alegre porque, o sea, podemos hacer algo. Sin duda, son una familia de artistas muy talentosos y quieren llevar su arte a cada rincón del país. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Jennifer Hernández, Código 21.